Desde su reapertura, los establecimientos gastronómicos de la capital no descuidan las medidas higiénico-sanitarias, una máxima de sus trabajadores, tales como René, capitán de salón del restaurante La Giraldilla en el habanero municipio de Playa, convencido de que no es momento para el más mínimo descuido. Mucha satisfacción de volver a prestar servicio al público y todo un reto cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias para cuidarnos a nosotros mismos y al público, pero realmente es muy alegre de prestar nuestro servicio una vez más. Primeramente, los trabajadores todos tienen que entrar por una puerta, que es una puerta de servicio, una puerta aparte a la que entran los clientes. Ahí se higienizan, se cambian el uniforme y entonces que pasan al área de salón. Todos esos trabajadores se les toma la temperatura, si hay alguna incidencia se refleja en un libro de incidencia que tiene la unidad. Más de 500 establecimientos de la gastronomía reabrieron sus puertas en La Habana, una situación respaldada celosamente por sus trabajadores con el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Esta es una práctica habitual en todos los centros gastronómicos que reabrieron, pues resulta una alta responsabilidad para quienes vienen a recibir el servicio y trabajadores con el objetivo de cortar la transmisión de la COVID-19. Los establecimientos reabiertos hoy representan una luz de esperanza en medio de esta pandemia que nos detuvo en el tiempo y acogen historias de amigas de Facebook que por primera vez se ven en persona o quien decidió salir a celebrar su cumpleaños, todos cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. La limpieza es espectacular, el trato ha sido muy bueno. Estamos alejados, como ves, por lo tanto también el distanciamiento se ha cumplido con todo este asunto de la pandemia. La comida muy bien elaborada, así que muy contentas, la verdad. Las condiciones que tenía y decidimos yo sacar un turnito y venir aquí. Hacía falta, claro, cuidándose como usted ve esto aquí, así es como debe ser y tenemos que cooperar todo para poder disfrutar, porque es verdad que estábamos estresados tanto tiempo en la casa. Un nuevo reto para el sector de la gastronomía que en medio de la pandemia velan por la seguridad de sus clientes y trabajadores. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.